muy buena versión del tango Volver. Es muy cuyano, pero le gusta mucho el tango. Sí, tal cual, me fascina el tango. Es una cosa, digamos, que hace nuestra identidad. Y bueno, nada, cuando uno empieza a hacer música argentina, como el tango es como un capítulo imprescindible. En realidad ocurren dos cosas. Lo principal es que uno viene a promocionar una carrera y los espacios que da, porque siempre necesita gente nueva, digamos. Y por otro lado también ha ocurrido que nuestra situación socioeconómica está tan difícil que los espacios en los que yo trabajo, que son justamente saxofón y clarinete, así que los instrumentos se dan un poco inalcanzables. Pero bueno, siempre hay algún interesado. En el instituto de NIPA hay algún instrumento que podemos prestar para los estudiantes. Y también muchas veces en las casas, cuando hay vocación musical, los músicos se las ingenian pidiendo ayuda a la familia, haciendo un trabajo y qué sé yo, como muchos todos al principio, para ir y comprarse un saxo, un clarinete o el instrumento de viento que sea, ¿no? En este caso, ese es mi oficio, de esos instrumentos. Yo soy parte de una orquesta que se llama actualmente Orquesta Sinfónica San Rafael, que bueno, primero fue una orquesta de cámara, el profe Joel Di Chico es el director, y el grupo trata justamente de atraer chicos jóvenes a unirse un poco a un proyecto de orquesta, en donde no solamente se hacen músicas académicas, sino que también se aspira en un momento a hacer músicas populares, digamos. Thank you.